Esperando que les haya, haya sido de su agrado el video. Es importante manifestar que eh, el área protegida Caía de Gran Chaco no solo constituye el área protegida más grande de Bolivia, sino estamos hablando que constituye el área protegida más grande de Sudamérica. Eh, bueno, ahora les he preparado una pequeña presentación para saber qué, cuál es la actividad que nosotros como Cernap realizamos al interior del área protegida Caída de Gran Chaco. Cuáles son los objetivos? Los objetivos que tenemos son: garantizamos la continuidad y evolución de los procesos ecológicos y la protección estricta de los recursos genéticos y especies de flora y fauna, así como los ecosistemas salinas, lagunas y formaciones geomorfológicas. Garantizamos también los derechos de subsistencia básica y actividades de recolección y manejo de familias originarias y chiquitanas, ayoreo de Ode, y la población en aislamiento voluntario. Como ustedes han podido ver en el video, tenemos que el 95% de la población que existe en el área protegida de calle de Gran Chaco es de naturaleza indígena. También garantizamos el uso de los recursos naturales, especialmente en la parte de la población indígena, de acuerdo a un plan de manejo integral compatibilizado al desarrollo sostenible de la conservación de la biodiversidad. Cada área protegida que existe en el territorio boliviano tiene un plan de manejo. Un plan de manejo es un conjunto de normas que nos indican qué actividad podemos realizar para que, podamos, que esa, esa actividad no vaya contra el ordenamiento jurídico establecido en el ordenamiento nacional. El área protegida, caída del Gran Chaco, es creado mediante Decreto Supremo 2422 24 de fecha 21 de septiembre de 1995 la superficie es de tres millones cuatrocientos cuarenta y mil hectáreas con ciento quince metros cuadrados. La siguiente. Eh, el área protegida que ya de gran chaco tal como vieron en el video se encuentra ubicada en una zona de, de transición de la región del chaco su, suroeste con la del bosque chiquitano. en las provincias cordillera y chiquitos y los municipios involucrados son charagua pailón y san josé de chiquitos mapa de actores del Parque Nacional Caída de Gran Chaco. El Parque Nacional Caída de Gran Chaco no funciona solo. Interactúa con muchas instituciones que, que, que conforman parte de ese gran conjunto, de ese gran conjunto de, de, de actores que tenemos al interior. Y quiénes son, tenemos a, los, tenemos a los hermanos indígenas, tenemos a los municipios, tenemos al Comité de Gestión. Y, y bueno, todas las, todas las instituciones, como ustedes, como ustedes pueden, pueden ver en la gráfica, y, ta, y también, también eh, interactuamos con, con colonos, que son propietarios, también con menonitas, con instituciones interesadas en trabajar con las áreas protegidas, con las que firmamos convenios. Y bueno, aquí también la invitación para la escuela hotelera, que si, si gusta firmar un convenio con nosotros para, para poder realizar alguna actividad al interior del área, nosotros estamos prestos a darles todas las facilidades para que puedan realizar un trabajo eh, eh, al interior del área. Ahora, en este mapa que ven a mano izquierda tenemos la, 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 la cantidad de precipitación pluvial que, que cae al interior del, del, del parque que hay en Gran Chaco. Si se fijan de, desde adentro hacia afuera, la parte, de, la parte interior, la parte que ven de café, es la parte más seca, pero ante, como ustedes han visto en las, en las anteriores presentaciones y en este video, no todo es tan seco como creen. O sea, el, el Chaco tampoco es tan seco. Y como ustedes pueden ver, los colores van variando. Y eso qué significa? Que va, la, la vegetación va incrementando. La siguiente. Perdón. Ya. Aquí tenemos una imagen de todo el área protegida que hay de Gran Chaco. Tal como ustedes pueden evidenciar, todas esas partes verdes tenemos, eh, no están seca. Fíjense, este, este, este plano que les estoy mostrando está inmerso en el plan de manejo que les mencionaba hace rato. Ese plan de manejo nos indica específicamente todas las zonas, todas las zonificaciones, todas las actividades que se puedan realizar, tal como puede, pueden evidenciar en la gráfica. La siguiente, por favor. Ya. Esta gráfica es de suma importancia y quiero que ustedes la revisen junto conmigo. Esta gráfica constituyen las amenazas que tenemos como área protegida. ¿Cuáles son las principales amenazas? Las principales amenazas que tenemos son, la primera son lamentablemente el tema de avasallamientos. Hemos tenido muchos problemas con los compañeros de otras instituciones tales como el INRA que desinforman, lamentablemente desinforman a la gente y no explican que las áreas protegidas han sido creadas para proteger la biodiversidad en el Estado boliviano y se encuentran protegidas por la Constitución Política del Estado, no ahora sino de hace muchos años atrás. Nuestras principales amenazas es uno, los desabastecimientos; segundo, los, los, lamentablemente los amigos menonitas. Los menonitas, el sistema de trabajo que tienen los menonitas es un sistema de trabajo. Nadie niega que son muy trabajadores. Los amigos menonitas trabajan la totalidad de su propiedad y le meten máquina y prácticamente trabajan la totalidad de la propiedad y bajando, bajando árboles. O sea, es una actividad que, que, en la parte norte, que al ser colindante con el área nos perjudica nos perjudica. ¿Por qué? Porque crea mayores rutas de acceso para que, para que puedan ingresar una, unos, unas amenazas mayores, tales como la caza, la caza indiscriminada y, la pesca, y, la, y de igual manera la pesca. En este sentido, ¿qué quiero llegar? Nosotros, como área protegida, lógicamente, al ser, al ser un área eminentemente indígena, nosotros eh, interactuamos con los indígenas. Los indígenas, como han podido ver en el video y en las anteriores presentaciones, cazan por subsistencia, y la caza por subsistencia obviamente que está protegida. ¿Por qué? Porque nosotros mantenemos un desarrollo, un desarrollo sostenible, que necesitamos que sea sostenible y, y que sea sustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Que sea sostenible en el tiempo y que sea sustentable, que, que no se acabe la especie. Otras de las amenazas que tenemos, como ustedes pueden ver en la parte este, es que se está intentando crear una, una fábrica de cemento, como ustedes vieron en, el, en la presentación, eh, se está, en este momento existe una fase de exploración que, para, para ver el tema de la piedra caliza. Como es de conocimiento de ustedes, la piedra caliza es la, es el, la principal materia prima para la elaboración de cemento. Bueno, nos, eh, ¿qué, qué, nos significa, ¿qué nos significa esto? ¿Qué nos significa? Que el progreso, no estamos en contra del progreso. Pero el progreso también tiene que ir de la mano con, la, con, con, con el área protegida, con la biodiversidad. Con el, con, ¿Y cuál es el problema que nos implica? Cuando se, si se planea construir un, un, una, una fábrica de cemento, no es, solo que, no es solamente la parte física, la, la, la fábrica que esté ahí. Significa que existen unos estudios previos. En, y, 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 si, y, si, y, si, y si el estudio se hace en, en un área donde, por ejemplo, no hay camino ni ruta de acceso, el hecho de abrir una senda, el hecho de abrir un camino, ¿qué significa? Significa que, significa que están, están deforestando, que están empleando maquinaria, que están utilizando eh, medios tecno tecnológicos más avanzados, tales como el, el uso de, de gasolina, el uso de, de diésel, y como ustedes, eh, como ustedes saben, bueno, la contaminación, ¿no? la contaminación que dejan. Y, y no es solo eso. En el área protegida, ¿qué es lo que nosotros protegemos? Eh, cuando ingresa un grupo grande de personas, en este caso, nuestra principal amenaza que tenemos en la parte este, ¿qué significa también? Que ingresa una cantidad de personas, crean un campamento temporal y dejan basura. Y, y, y como no tienen un, una capacitación adecuada en el uso de basura, lamentablemente eh, la, la dejan regada por el lugar. Y nos ocasionan un problema a nosotros como institución. Porque, como institución, nosotros, para esa área protegida, lo que es Caída de Gran Chaco, tenemos a 25 funcionarios que son guardaparques y el jefe de protección. Pongan ustedes una media que tenemos 25 funcionarios para prácticamente 3 millones y medio de hectáreas. O sea, es sumamente difícil controlar esta situación. La tratamos de hacer, pero es una, es una situación un poco complicada. La siguiente Aquí tenemos una gráfica en la que nos muestra, como les indicaba hace rato, el, el área protegida que hay en el Gran Chaco no es tan seca, fíjense, un poco más agrandada del anterior, no está tan seca, sino tenemos una, una variedad grande de, de ecosistemas. ¿no? Ya. Ese libro que está allá, ese es el plan de manejo. Bolivia tiene... 22 áreas protegidas, reguladas, nacionales, que se encuentran protegidas por la Constitución Política del Estado. Cada área protegida tiene un plan de manejo, tiene un librito como este, ¿ya? y este en el que nos dan las normas, las actividades, todo, todo tipo de actividad que se puede realizar dentro de la área protegida. La gráfica, la gráfica superior corresponde al actual plan de manejo vigente en el parque de eh, Gran Chaco. La parte verde… Que ustedes pueden identificar, significa una zona de protección estricta. ¿Qué significa la zona de protección estricta? Donde no se puede realizar ningún tipo de actividad. ¿Por qué? Porque tenemos, eh, al interior de esta área, tenemos eh, un ecosistema muy frágil. El año pasado, una empresa que se ha contratado en la ciudad de Santa Cruz... Eh, ha, hecho una, ha hecho una nueva actualización del plan de manejo que tenemos y como ustedes pueden ver en la gráfica, en la gráfica inferior, el, la zona de protección estricta ya es mayor. Con eso nosotros buscamos que, que la protección integral sea, sea de mayor alcance. La siguiente, por favor. Ya. El trabajo que nosotros realizamos como CERNAP es el siguiente. Nosotros tenemos a 25 funcionarios. Incluido el jefe de protección. El jefe de protección es el jefe de los guardaparques. Como ustedes pueden ver, todos los puntos rojos que ven en la gráfica son los campamentos que tenemos activos en este momento. ¿Qué, trata, qué, qué, qué tratamos de que estén en puntos, evidentemente, donde tenemos mayor, mayor cantidad de problemas? ¿No? De la, de, de, la, de la misma manera, tenemos dos oficinas de enlace. ¿Qué significa oficinas de enlace? Son las verdes que ven en la gráfica. Las oficinas de enlace significa que son, son campamentos que, si bien no están en área protegida, están en poblaciones cercanas al lugar que nos permiten eh, comunicarnos también con la vida, con, comunicarnos en caso de emergencia con, con medios de telecomunicación más modernos, con acceso a internet, teléfonos, etc. Y, los, y todo lo que ven de color lila son los campamentos que tenemos proyectados construir. Eh, bueno, Dios quiera que sea este año, ¿no? Ya. Las actividades que realizan nuestros 25 funcionarios, ¿cuáles son? Son inspecciones y patrullajes. ¿Qué significa esto? Que ellos, el, el, los funcionarios están dotados con equipamiento. ¿Qué equipamiento utilizan nuestros funcionarios? Util, utilizan motocicletas utilizan quad porque hay muchos lugares como ustedes vieron en el video en el que el acceso es muy difícil ya, ellos se realizan constantes perturbaciones por zonas diarios y llevan eh, GPS en el que en el que se identifican una infracción inmediatamente van, nosotros iniciamos un proceso administrativo al presunto infractor eh, de, la, de la misma manera los campamentos que vimos en la gráfica anterior nosotros tenemos que conservarlos, ¿no? Y es labor del cuerpo de protección, de la misma manera, tratar de dar un mantenimiento, eh, y, y una instalación para poner en condiciones. Ahora, como ustedes pueden ver en la gráfica inferior, en, en, en la fotografía, nuestros campamentos son, son, son buenos campamentos. Y, y tenemos inclusive un par de campamentos que tenemos una cantidad de 25 camas. Y eso es por eso que les vuelvo a decir, si quieren hacer un convenio con nosotros, tenemos las condiciones de alojarlos. Tenemos, tenemos, fíjense la construcción, tenemos agua, que es lo más importante en el Chaco. Tenemos las condiciones como para poder trabajar con ustedes. La capacitación del personal. Nosotros, como CERNAP, capacitamos al personal constantemente. También realizamos convenios con instituciones que nos ayudan a hacer capacitaciones más especializadas. ¿Y de cómo hacemos esas capacitaciones? Mediante talleres de capacitación, manejo de instrumentos de campo, tales como el GPS, métodos de monitoreo de recursos naturales, que nos capacitan los amigos biólogos, educación ambiental y seguridad. Hoy aquí tenemos un par de fotografías en el que nuestro, nuestro, nuestro cuerpo de protección permanentemente está, está siendo capacitado ¿no? en. Ya. Nuestro equipamiento, ¿cuál es? A nuestro, a, nuestros, a nuestro cuerpo de protección lo protegemos les otorgamos lo siguiente: les dotamos de uniforme, utensilios y herramientas, les damos materiales de limpieza, equipos de campo, botiquín, que es sumamente importante. El botiquín, lógicamente, que lo más importante que tenemos son los antiofídicos por la cantidad de, de serpientes que tenemos en el lugar. Material de escritorio, cámaras digitales, trampa cámaras, GPS, bicicletas, motocicletas. Eh, Cuadratrax también, ¿no? Eh, también en el tema de investigación y educación ambiental tenemos el monitoreo de la fauna observada, el registro de puntos GPS en sitios de impacto y potenciales y la coordinación con organizaciones sociales para programas de educación ambiental, proyectos productivos y de manejo de recursos naturales, además del ecoturismo el programa de monitoreo de recursos naturales por guardaparques, qué significa? significa un registro de animales observados cuando los guardaparques ingresan a hacer su patrullaje. pueden, uno de, una de sus tareas es esta. registran los animales que han observado en el momento que están realizando su patrullaje. segundo, el registro de las huellas de los jaguares y pumas. como han visto ustedes también en la presentación, los, los jaguares y pumas tienen, dejan unas huellas como tienen unas almohadillas. Dejan unas huellas en el lugar y ellos se encargan, se encargan de sacar fotografías y nosotros hacemos un seguimiento de nuestras especies, ¿no? Que también colectamos las heces para la evaluación de la dieta. Bueno, es una tarea complicada, pero también nuestros amigos guardan para que las, las realizan, ¿no? El monitoreo de, de cacería en comunidades. Eh, como les digo, es un medio de prevención para que la cacería también sea controlada y de manera conjunta con las comunidades, ¿no? El monitoreo de guanacos, porque como han visto en el video, también nosotros protegemos a una especie que tenemos endémica del lugar, ¿no? El mercado de tortugas, que bueno, que tortugas, que más conocido por tortugas que allá le decimos las petas, ¿no? El monitoreo de los cuerpos de agua y el estudio de plantas identificadas al interior del área, ¿no? También tenemos el apoyo a proyectos productivos en comunidades, como el, el manejo del peni y el taitetú en comunidades del Lisoso. Eso lo pudieron identificar en el video, ¿no? Ya. Como ustedes deben recordar, hace muchos años atrás, se ha realizado una, hubo una polémica. La polémica era traducida en la construcción del gaseoducto Bolivia Brasil. ¿Cuál era la polémica? Porque, porque pasaba, todo el mundo pasaba por medio del área protegida. Y evidentemente, es, es cierto, es cierto. Fíjense, fíjense los puntos rojos, la gráfica, y, y, y la primera fotografía, así es como se ha construido el gasoducto al Brasil. Con esa, con, miren, la, miren el tamaño del camión. Y de acuerdo a la norma técnica, ellos han tenido que aperturar a partir del eje, de la mitad del camino que ellos realizaron, 25 metros a cada lado, dándonos un, dándonos un total de 50 metros, que, lo que es lo que implicaba el gasoducto Bolivia-Brasil. Como área protegida, nosotros también vive, tenemos viveros. ¿En qué nos ayuda esto? Una vez que. Si se identifica que hay una deforestación o escasa vegetación en algún lugar, nosotros tenemos un, un vivero que, eh, que está eh, cuidado por nosotros, por nuestro cuerpo de protección, en el que, bueno, actualmente creo que tenemos una cosa de 24 mil plantines que están dispuestos para, para realizar tareas de, de reforestación en el área. La siguiente, por favor. Ahí está, en fotografías, por ejemplo, en la parte que les mostré hace rato del gasoducto de Brasil. Ahí estamos, en nuestro se están plantando los plantines que nosotros mismos producimos. Ahí están, fíjense, los, el cavado de hoyos y la plantación de, la, de los plantines que, que, que hemos producido. Siguiente. Ya, ahora, el programa de ecoturismo, ¿en qué nos facilita? ¿Qué tenemos? Bueno, como ya tenemos en este momento en el lugar, tenemos el gasoducto Bolivia-Brasil, está ahí. Hemos tenido que ver el tema costo beneficio, ¿no? Y, y, y vemos el beneficio que nos ha dejado, como tenemos el gasoducto que pasa por el medio y, y como les explicaba del eje tenemos 25 metros a cada lado, es una cantidad, es una superficie bastante considerable, por la que se puede transitar más fácilmente. Ahora, cómo es que el ecoturismo podemos trabajarlo en el lugar de la siguiente manera. Si ven la parte lila todo eso es el gasoducto. La parte celeste, entramos de pailón. Ustedes, al pasar por toda la parte del gasoducto, están pasando por mitad del monte. Y por mitad del monte, ustedes no saben la cantidad de animales que pueden ver. Y es una ruta de turismo importante, porque ustedes ven todos los animales que ven en revistas, en programas, en presentaciones, ustedes al pasar ahí los ven. Los ven. Y eso constituye constituye un potencial enorme en turismo. Ahora, se han identificado los sitios potenciales para ecoturismo, se conocen las especies interesantes para los turistas que están presentes en el parque como el guanaco, el solitario que lo vieron, el jaguar, el pejichi, eh, también se realizará un plan de desarrollo de ecoturismo en algunos sitios del parque y también lo que buscamos, ¿no? Buscamos, buscamos firmar un convenio con alguna institución que nos ayude a, a, a capacitar ¿no? a nuestros guardaparques en el tema de turismo. Ya, aquí tenemos el albergue de Tetarambey, que aquí sería el inicio, ¿no? El inicio de la ruta del ecoturismo. Y como ustedes pueden ver, existen evidentemente las condiciones, ¿no? Tenemos las condiciones para realizar dicha actividad. Ahora. ¿Qué actividad también realizamos nosotros? ¿De dónde? De las fotos que ustedes ven de los, de los animales que existen en el interior de la área protegida, muchas veces estamos hablando de que son fieras ¿no? y son animales salvajes. En ese caso, eh, nosotros utilizamos trampas cámara. Son unas cámaras que las instalamos, las instalamos en lugares estratégicos y que funcionan con sensores. Y cuando funcionan con sensores, pasa el animal y saca una fotografía. La siguiente, por favor. Estas fotos que ustedes están viendo son, son de trampas cámara. Fíjense, así pasa, cotidianamente pasa así. Y la única manera de fotografiarlo así en su, en, su, en su diario, vivir, es de esta manera. La siguiente, por favor. Miren, todas estas fotos han sido tomadas con trampas cámaras. Bueno, para el tema de educación ambiental, como les explicaba hace un momento, nosotros eh, hacemos convenios con diálogos particulares para que vengan a capacitar al personal, también a las comunidades, de tal manera de crear una conciencia ambiental en el lugar. Muchas gracias.